Zelensky le dio la espalda a Macron y prefirió aceptar la mini OTAN. Resulta que en los límites con Rumanía se agruparon varios miembros del bloque occidental. Pretenden insertar armamentos en Ucrania y construir una base naval militar de más de 2.500 millones de dólares. Por tanto, ya Macron no es importante para Zelensky. Y menos ahora que la mini OTAN quiere custodiar la salida al Mar Negro por los puntos geográficos de Turquía, Rumanía y Bulgaria. ¿Pero qué sucederá con Zelensky y la mini OTAN? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Zelensky no quiere tratos con Macron. Acaba de denegar la ayuda de los militares franceses para proteger a Odessa de los ataques rusos. Sus intereses son otros. Se han volcado hacia la reciente mini OTAN en los límites de Ucrania y Rumanía, sobre todo porque desde ese sitio ingresarán armamentos y soldados. Resulta que varios países, impulsados por la gestión de Washington y sus aliados de Occidente, crearon la nueva alianza. Quieren proteger 531 kilómetros de longitud que separan ambos países. También se plantean vigilar la salida al Mar Negro por los litorales turcos, búlgaros y rumanos. Esto ha hecho que Zelensky se olvide del mandatario francés. Ya no le interesan sus propuestas y lo sacan de la nueva mini OTAN. Quieren el vínculo necesario con la base naval militar que construirán sobre la base aérea Mikhail Kogalnitsianu. Y es que allí ya están estacionados unos 5.000 soldados del Pentágono. También se han recibido varias aeronaves italianas y otros vehículos no tripulados pesados. Sin embargo, las verdaderas intenciones de la mini OTAN y su base van más allá. Pretenden ofrecerle a Zelensky ventajas defensivas y militares. Tal es así que el petiso le dio la espalda a Macron y se olvidó de las últimas promesas que le hizo el mandatario galo. Además, frenó los impulsos del líder europeo que quería inmiscuirse en la beligerancia con Rusia y enviarle varios batallones de soldados. Por el contrario, Zelensky no quiere negociar con Francia. Está buscando beneficiarse en la superficie de 2,8 mil hectáreas que Occidente está creando en Rumanía. Sobre todo porque la infraestructura contará con nuevas pistas, plataformas de armas y hangares para aviones militares. Se ha concebido además para que radiquen 10.000 soldados y sus familias, por lo que incluirá instalaciones civiles, un hospital, escuelas y guarderías para hijos de militares. De hecho, ya comenzaron la construcción en la parte sur de la infraestructura. Al mismo tiempo, el gobierno rumano expropió terrenos cuyos propietarios consideran que la compensación pagada es demasiado baja y comenzaron a protestar. De manera que la única denuncia no es la de los rusos por la creación de la mini OTAN en esa zona, sino la de los connacionales que ya perciben los ajetreos castrenses cerca de sus hogares. Mientras esto sucede, Rusia continúa venciendo a Ucrania y Odessa es uno de los territorios próximos a ser conquistado por las Fuerzas Armadas del Kremlin. Es por ello que Macron continuó insistiendo a Zelensky por la solidaridad con Ucrania y la necesidad de apoyo bélico. Pero se quedó con las ganas. A pesar del descalabro de las confrontaciones, Zelensky prefiere negociar con la mini coalición. Han sacado a Macron del juego y sus objetivos como presidente de Ucrania continúan siendo el ingreso al bloque militar. Por ende, ni Macron ni Odessa están en su punto de mira, sino la posibilidad de interactuar bien de cerca con varios países miembros de la OTAN. Y más ahora que la coalición comenzó a trasladar soldados, recursos, especialistas de inteligencia e ingenieros militares para insertarlos en puntos claves de la contienda. Por otra parte, Zelensky y la mini OTAN hacen caso omiso a las declaraciones de Vladimir Putin sobre la inserción de la OTAN en el conflicto. Por el contrario, Stoltenberg continuó jugando con fuego y presionando por Washington. Se asentó en Rumanía. En un perímetro de 30 kilómetros iniciaron la construcción de una parte de la base. Prevén que en menos de 5 años concluya. Sin embargo, no es la única estrategia que llevó a crear la mini OTAN y la base militar en Rumanía. Sucede que el presidente Klaus Iohannis se postulará oficialmente para sustituir a Jens Stoltenberg como secretario general de la Alianza Atlántica.
Esto condiciona que la base de la OTAN constituya una infraestructura de gran importancia para Washington. Tal es así que el observador militar coronel retirado Víctor Litkovkin explicó: el motivo de la elección de Rumanía para la construcción de la base es la deplorable situación de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el frente. Y más adelante refirió: Ucrania está perdiendo el acceso al Mar Negro. Ni hoy ni mañana las regiones de Nikolaev y Odessa pasarán a formar parte de la Federación de Rusia, porque Washington insiste y necesita fortalecer su posición en el Mar Negro para poder enfrentarse a Rusia. Sin dudas, la confrontación se extiende a otros límites. La mini OTAN cuenta con fuerzas aliadas de Rumanía, Italia y Alemania, los tres países con efectivos en la base de estos momentos y que pretende hacer ejercicios militares en las próximas horas. También se conoció el reporte de la llegada de las fuerzas y equipos franceses a la base. Es por esta razón que Litovkin señaló: hay tres estados costeros en el Mar Negro que son miembros de la OTAN: Turquía, Bulgaria y Rumanía. Washington entiende que Bulgaria y Rumanía son eslabones débiles de la cadena de la OTAN, por lo que quieren fortalecer su presencia aquí, más cerca de Rusia. Y sentenció luego: necesitan tener vehículos aéreos no tripulados pesados, con la ayuda de los cuales apuntan misiles y drones y barcos no tripulados hacia Crimea y los barcos de la flota del Mar Negro. Sucede que Stoltenberg alardeó de contener a Rusia y controlar las rutas comerciales desde el Bósforo hasta Odessa, pues la ruta pasa por Rumanía. Sin dudas, la mini OTAN despierta varias declaraciones. Para Boris Roshin, experto del Centro de Periodismo Político Militar, la construcción de una base en Rumanía se debe principalmente a problemas logísticos en el suministro a Ucrania. Y alega que por eso Zelensky prefiere estar más cerca de este grupo que ceder a las propuestas de Macron. De hecho, aseguró que desde Rumanía se envían armas y tropas a Zelensky. Por ende, se trata de una ampliación de las capacidades de transporte y logística destinada, por un lado, a aumentar el flujo del equipo militar y personas a Ucrania, y por la otra parte, organizar programas de formación de personal en ese territorio. Zelensky demuestra su capacidad oportunista. Quiere a la mini OTAN y no a Macron. Además, prefiere estar más cerca de Washington que de Europa. Una jugada que ya los rusos alertaron que no le van a perdonar al bloque. La neutralizarán por completo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario: Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.